Felipe Coronum regni. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Ha llegado el día por el que hemos luchado y tanto hemos anhelado. Hoy soy la más feliz de los mortales, pues he presenciado la unción y la coronación de mi rey. ¡Viva el rey! 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 ¡Viva el No se han tocado, no se han tocado. Se han besado, se han besado. Igual que nosotros. Solo que nuestros besos son muy distintos, ¿no os parece? Majestad, debéis tener cuidado. No, sois vos quien debe tenerlo. Yo tengo que ser atrevido, despreocupado y temerario. Entrar donde me plazca e irme cuando me apetezca. Yo soy el dueño del mundo, tened cuidado. Estamos en la corte real y soy vuestro rey al que debéis respetar. Es maravilloso. El olor del jazmín. Podría quedarme en la capital para siempre. Sí, la semana que viene tenemos que ir a Los a que nos agasajen y la siguiente a Plon. Es como si esas invitaciones no acabasen nunca. Ni los tributos tampoco. ¡Ah! Oh, oh. ¿Veis? A propósito, ¿os acordáis de aquel sastrecillo de Chinon que no quería fiarme en un jubón nuevo? Mirad. Aquí llega de nuevo ese buitre. Bien, Tremulli, ¿habéis venido a traerme dinero o a robármelo? Majestad, se trata de algo mucho más importante que el dinero. Este hombre está loco. Chartier, jugad por mí y no hagáis trampas. Está aquí. ¿Está sola? No, se ha traído a Alison con ella. Oh. Recordadlo, señor. Es imprescindible que esta vez mantengáis vuestra palabra. ¿Cuándo no he mantenido yo mi palabra? Ayer. Bueno, pero eso fue ayer. Saludos, amigos míos. Juana, he pedido que vinieses porque echábamos de menos a nuestra súbdita más famosa. Mi noble rey, durante semanas he esperado junto a las murallas de París vuestra llegada. Deberíamos habernos visto cuando la victoria, pero todavía no es demasiado tarde. Mantened vuestra promesa, marchad a nuestro lado y París será nuestro. Lo siento, Juana, pero tendrás que cancelar tus planes. He negociado una tregua con Borgoña. ¿Una tregua? Eso es una locura. Ya se ha derramado bastante sangre. El Turrell ha sufrido un castigo terrible, necesitamos la paz. Nuestros enemigos necesitan la paz, mi rey, pero vos no. Dejad que regresen a su isla para disfrutar de una paz buena y duradera. Ahora, mi señor, solo nos queda avanzar. Y estad seguros de que el último bastión caerá. Te he dicho que he decidido concederles la tregua. Ha hablado el rey. No podéis hacer eso. Echaríais por la ventana todas vuestras ventajas. Hemos luchado y derramado demasiada sangre por la victoria.
Su majestad ha firmado la tregua. ¿Firmado? Sí. Y nuestro rey nunca falta a su palabra. ¿Sabéis lo que parece esto, majestad? Una traición o una estupidez, o ambas cosas. Nunca dije que fuera inteligente, nunca dije que fuera honrado, nunca dije que fuera apuesto. No soy la persona más indicada para ser rey, pero mientras yo sea rey, seré rey. ¿Qué sabéis vosotros de lo que supone reinar? De las dificultades que deben afrontar los jefes de las naciones. Un gobernante debe negociar con los personajes más ruines, hasta con los enemigos. A los hombres les gobierna la corrupción. ¡Les gusta! Los hombres odian la corrupción, y Dios también. Él no sé, pero los hombres la aceptan con gran naturalidad. No puede ser cierto. Mi rey, ¿habéis aceptado dinero del enemigo? Es una pregunta que un rey no debe contestar, ni debería hacérsele. Entonces lo habéis hecho. Nos habéis traicionado. A todos nosotros. A vuestro país y hasta a vos mismo. Le contaré al pueblo de Francia lo que habéis hecho. Odio la guerra, no me gustan las batallas. Cuando veo sangre francesa derramada, siento un escalofrío. Rezo con toda mi alma por la paz. Tenemos paz. No podremos tener paz hasta que nuestro país sea libre. Yo soy quien decide qué guerras debemos hacer y qué paz tenemos que mantener. Os lo advierto. Firmad una sucia tregua si queréis. Nosotros marcharemos sobre París con o sin no, vos. No, lo haréis, querido primo. He ordenado que se retire el ejército. Estoy harto de guerreros haciendo ruidos con sus armaduras. Vos, Alison, Lair, Dinoir, todos, deponed vuestras hachas de guerra. Y a partir de ahora las órdenes las dictaré yo. Si mis capitanes se van, yo también me iré. Tus capitanes no, mis capitanes. Y también harás lo que se te ordene, no lo que te plazca. Háblate del premio. Oh, sí. Juana, hemos decidido premiarte y como muestra de nuestra gratitud, tu pueblo de Don Remy quedará exento de pagar tributos. Pero deberás permanecer en la corte hasta que se te conceda permiso para abandonarla. Acompañadme. ¿Me echabais de menos? Veréis cómo ahora os gano. No pierdas la esperanza. Si hay algo que me duele es tener que deciros adiós a vosotros tres. Esto no acabará aquí. Volveremos a vernos. Nunca se me dieron bien las palabras, excepto para blasfemar. Y esto es más que un juramento. Adiós, querido amigo. Sois un gran soldado. ¿Habéis rezado vuestras oraciones esta mañana? Se me había olvidado. Acordaos de mí cuando las recéis.